Aquí en Jojutla, ve usted, el director de tránsito comenta la posibilidad de que la calle Avenida Juárez, sea reparada próximamente. Con recursos del gobierno estatal se va a reparar esta importante avenida, así lo comenta Carlos Arturo Herrera Navarro, director de tránsito. Va a ser desde lo que es Nicolás Bravo hacia lo que es Avenida Universidad, todo el tramo de Juárez. Eso es lo que se va a reparar. ¿A partir de cuándo más o menos? Aproximadamente finales de septiembre, principios de octubre se tiene pensado empezar la obra. Es una obra de índole estatal y vamos a tener la situación de modificar vialidades porque sabemos que es una calle de egreso, ¿no?, de los vehículos que van hacia lo que es Avenida Universidad, Galeana. ¿Cuánto puede durar eso? No tenemos una fecha, no nos han citado todavía, no hemos tenido una mesa de trabajo. Por lo regular, cuando se hace una obra, primero checamos, ¿no?, tiempos y toda esa situación, nos informa la constructora.